¿Qué pasa, gente? Estamos aquí de nuevo en el canal con un nuevo capítulo de Pokémon Ultra Luna Dual Random Lock. Y bueno, vamos a ir avanzando bastante rápido. Me he mirado un poco en general para refrescar la memoria de dónde estaban los objetivos que teníamos que pillar y demás. Igual se me olvida alguno seguramente. Pero bueno, no quiero triggerear diálogos absurdos o que no sirvan para la historia, como por ejemplo este que nos dice: no puedes pasar por aquí porque están los Pikumoku durmiendo y no los molestes, o algo así era. Así que vamos a avanzar directamente aquí y vamos a hacer lo obligatorio y lo interesante para la historia, aunque esto no es interesante para la historia, pero bueno. Vamos a meter un poquito de turbo ya para empezar, hasta que venga aquí. Vamos a conocer a un personaje que va a ser bastante importante justo para esta isla. A ver, el turbo que no se me pone. Vale, ya está. Hombre, aquí tenemos a Tila y a Vendetta Bee. ¿Qué tal la experiencia sobre Mantine? Me ha sudado la polla, básicamente. No te vas por eso, estoy seguro de que Mantine estará encantado de que vuelvas a intentarlo. Mantine, que es un Pokémon que me gusta bastante, por cierto. Creo que era agua volador, de segunda generación. Entonces, profesor, ¿hemos llegado más rápido nosotros con Mantine que ustedes con su yate? Vale, esto no es interesante, así que lo vamos a soltar. Dice que su yate es una puta mierda. Ya me gustaría a mí tener un puto barco, pero bueno. Vale, y estos dos personajes son importantes. Sepechamen seguro que tiene que descolocar a todo aquel que te vea por primera vez. Al menos a mí no me pasó. Bueno, lo dice ella, que tampoco es que vaya muy tapadita, pero bueno, es un lugar de playa que flipas de la hostia. Hola, Ricura, yo soy Mayla y es un placer. Hola a todos y bienvenidos. Yo me llamo Lulu y soy una de las capitanas. Venía a recibiros y de camino me he cruzado con Lulu. La voy a llamar Lulu en vez de Lulu. Es que tiene tilde, o sea, pone Lulu, Lulu. Pero la voy a llamar Lulu por... me es más fácil. Así es, y mi prueba... no sé cómo será la versión inglesa, de hecho. Seguro que es Lulu en vez de Lulu, pero bueno. Y mi prueba está lista para que la disfrutéis en todo su esplendor. Voy a dejar de rayarme, que quiero hacerlo rápido. Especialmente vosotros dos, esos Pokémon tienen un aspecto imponente de veras. Tened en cuenta que Lulu no es la única capitana de la isla. Bueno, ¿qué vais a hacer ahora? Que la decida, no sé qué. Vale, supongo que sí. Disfrutar recorriendo a Kalla. Creo que ha dicho a Lola, no he leído bien. De hecho, estoy deseando que llegue el momento. Venga, va, todo esto no es interesante. Ni importante tampoco. Hasta luego, que te follen. Venga, adiós, fuera. Y eso que tengo el turbo puesto, pero se me ha puesto solo a 126% de velocidad. No sé por qué no se pone más rápido. Creo que, de hecho, ayer me crasheó bastante el juego. Así que igual tengo la gráfica otra vez jodiendo. Seguro que estaba preocupada por si llegábamos bien, pero jamás lo admitiría. Esta Mayla nunca cambiará, será toda una cajuna, pero en el fondo es un cachopán. Nos acaban de decir que es la cajuna. Que eso creo que no lo había dicho ella. La otra sí que se ha presentado como capitana, pero ella no se ha presentado como la cajuna. En Akala hay nada menos que tres pruebas diferentes. Esto es lo importante, aunque lo había dicho yo ya en el capítulo anterior y todo el mundo lo sabe, pero bueno. Si queréis empezar ya con ellas, tenéis que avanzar por la ruta 4, donde vamos a poder capturar el primer Pokémon en este capítulo, y llegar a Pueblo Hanna. Por cierto, una cosa, estoy grabando este capítulo sin ver el cuando lo haga Luder, o sea que me estoy adelantando, así que igual cometo algún error y tal, o capturo donde no debo o algo así, pero bueno, ya lo solucionaré cuando vea la partida de Luder. Creo que lo primero que hay que hacer es buscar un centro Pokémon, y de paso podríamos probar las malasadas locales a ver qué tal están. Vale, me la suda. Creo que yo iré a dar una vuelta por las tiendas. Eso, lo de las tiendas sí que me interesa más, pero bueno, lo primero que vamos a hacer es coger esta doma insignia. Y ya tenemos 16. Cambiarme de ropa. Gafas. Creo que no me lo he puesto. Que le follen. Dios, cómo pierdo el puto tiempo sin hacer absolutamente nada. Creo que me tiene un buen turbo o algunos cortes por aquí porque... me cago en la puta. Este pavo del Stoutland no nos va a dejar pasar hacia la derecha. Por exigencias del guión no podemos ir ahí porque sería saltarnos bastante. Así que bueno, vamos a entrar en el centro Pokémon y aquí creo que nadie nos daba nada. Este tío creo que hacía algo. Vale, nada, pero no es importante. Y nadie de aquí nos daba nada, excepto... joder, es que no me acuerdo. Fíjate que lo he mirado en... Me he preparado un poco el capítulo en el Poké... ¿cómo se llama? En... Dios... la Wikidex. Y ya no me acuerdo de los objetos que había que coger, de por dónde había que ir ni nada. Pero bueno, de por dónde hay que ir sí, pero ni de los objetos ni de nada. Así que... Shadow Insignia la vamos a pillar con el Stoutland.
Vale, esta no nos da nada. No sé para qué me preparo las cosas y luego no me acuerdo. Podría ser a Pueblo Hanna, Ruta 4. Aquí vamos a tener un combate contra estos dos, que son turistas y... Solo recuerdo de ellos que luego en la Isla de Pony nos dan la... las piedras para la Mega Evolución, pero no sé si son algo importante o si salen en otras ediciones o algo, porque nos dicen sus nombres y... Digo, pues vale, yo me quedo igual. Perdona por haberte asustado, estás haciendo el recorrido insular, ¿verdad? Me llamo Dexio, y yo Sina. Pues yo qué sé, si han salido en otra edición, ni puta idea. Mi nombre no podía ser menos encantador que yo misma, ¿verdad? Porque en esta edición, lo que he dicho, en Pony nos dan las piedras para las mega evoluciones y no hacen nada más, no los he vuelto a ver, o sea que ni puta idea. Hemos venido a hacer turismo. Aunque esta tradición del recorrido insular que solo existe en Alola también despierta nuestro interés. Vamos a pasarlo rápido. ¿Te apetecía combatir con mí? No sé qué pasa si le das a no, pero bueno, ya le he dado así, así que lo follan. Y esto, vamos a quitar el turbo. Entrenador Sina te desafía. Vamos a ver qué saca. Tiene a Chespin. Y esto, parece feísimo para ser un starter, pero me parece que era un starter. Lo que no sé es en qué evoluciona. ¿Es el starter tipo planta? Si es un starter, es el tipo planta 100%. Y me suena un montón. Pero no sé, no caigo ahora en sus evoluciones. Seguro que me las enseñáis y digo, sí, hostia, es esto, pero ni puta idea. El caso es que es tipo planta 100%. Eléctrico, agua, bicho. Vale, cojonudo. Sí que tengo un ataque súper efectivo. Al puto pozo directamente. Vale, está a punto de subir al 20. Creo que, de hecho, sí se me acaba de subir al 19 también. Butterfree, tipo bicho volador. Y yo tengo puño trueno. Hostia, no, ¿qué estoy haciendo? Vale, Butterfree. Puño en trono ahí al pozo. Y sé que a la peña le gusta que pelee un poco con Elu, con nuestro Sito, así que le voy a sacar bastante, yo creo. Elu a level 20, creo que es el más alto de todos mis Pokémon ahora mismo. Y igual debería desactivar el repartir experiencia. Cuando pasen todos del 20, quizá lo desactive. Para ir un poco calmados, porque nos quedan 3 pruebas por hacer. Y la cajuna tiene el Pokémon más alto al 28. Creo. Así que de momento el nivel máximo es el 28. Lo tengo que mirar bien. Para afrontar las pruebas estás congeniando cada vez más con tus Pokémon. Realmente espectacular. Es como si hubiera experimentado el recorrido insular en mis propias carnes. Que sí, que te follen. Cura a los Pokémon. Eso está bien. Y veis la Dominsignia de fondo, ¿no? Vamos a ver si llegamos a 20 en este capítulo. Que tengo calculado que vamos a llegar a 19. Y si avanzo un poquito más a 20, me parece. Para quitas el sombrero, equipo imparable, no sé qué, que te follen. Nuestra recién estrenada amistad. Lo que tú digas. Restaura todo, está bien. Quizás sería buena idea que entregas un poco en la ruta 4 para compenetrarte. Que está a la derecha y vamos a poder capturar el primer Pokémon de zona. No sin antes pasar un rato por el hotel este de mierda. Coger esta Dominsignia y otra que hay a la izquierda del todo. Y dentro del hotel creo que no había... Bueno, aquí hay una misión que le tenemos que enseñar un Magnemar a este tío y no sé qué nos daba. Normalmente sería fácil de hacerlo porque aquí en esta isla luego vamos a ir a... En la prueba de fuego había Magmars y demás y se lo podemos enseñar, pero aquí está randomizado. Aparte no recuerdo que nos daba ese pavo por enseñarle el Magmar, que nos lo pide el recepcionista, pero bueno. Creo que tenía que hablar con... Bueno, Dominsignia, se me había olvidado. Y me parece que era esto, solo la Dominsignia. Me parece que nadie aquí nos daba nada. Voy a poner el turbo. Vale, aquí está Lilia, que ha perdido la cita. Ha llegado tarde porque se ha desviado por los del Team Skull y demás. Creo que sí que alguien más nos daba algo. ¡Oh, Starmie! Starmie, uno de mis Pokémon favoritos. Que me encanta. Ojalá me toque alguno. Vale, no nos daba nada más. Era simplemente coger la Dominsignia y salir por patas. Porque esta tía... Vale. Vale, así que, ¿podemos avanzar? ¿Cogí lo de izquierda? Sí. Por aquí por la izquierda era por donde estaban los Pikumoku, que no nos dejaban avanzar. Así que, ¿y esta tía no estaba antes? Vale, nada, vamos a ver si hay rotómbola. Los entrenadores... Venga, así. Vale, dame la puta rotómbola, loco.
No hay rotómbola, así que voy a quitar el turbo porque estamos en la ruta 4 y el primer Pokémon de la ruta 4 es... Girafarig, que era un Pokémon de segunda generación y me parece que era normal siniestro. Con lo cual tiene un por 4 de debilidad a tipo lucha. En segunda generación no tenía evolución, pero me parece que sigue sin tenerla o tiene una mega o algo así. No me voy a extender mucho, vamos a capturarlos en más. No recuerdo si era buen Pokémon, ya recuerdo que no me gustaba especialmente, pero bueno. O sea, no me gustaba especialmente, no en cuanto a diseño, sino a que nunca lo utilicé, porque no tenía, en mi época no tenía evolución y no parecía tampoco demasiado cola dragón. Eso es buen ataque. Ahora debería capturar 6 CPC. Joder, todavía no. Vale, vamos a tirarle, yo que sé, a ver. Es que... De Pokémon nivel bajo. Venga, una nido bola, a ver si cuela esto. Porque estoy gastando todas las Super Balls para nada y me está jodiendo bastante. Bien, ahí está. La Nidoball funciona. Y yo he tirado la botella de agua. Y vamos a ver qué ataques y qué estadísticas tiene esta Girafarig y qué tipo es, porque juraría que es normal siniestro, pero es un tipo bastante raro, aparte normal siniestro. Ese por 4 a lucha, uff. En fin, vamos a ver los datos. Psíquico. Juraría que era siniestro, pero vale. Normal psíquico, tiene golpe aéreo, finta cola dragón y seducción. Foco interno, que no sé qué hace. Gracias a su profunda concentración no retrocede ante los ataques del rival. Bueno, no está mal. Pero bueno, me estoy rayando. Así que vamos a... Este Pokémon... Igual es mejor de lo que yo creía. De hecho, esto probablemente lo corte, pero voy a mirar a ver si en esta generación tiene... Tiene evolución o algo. Girafarig. Porque en la mía era evolución única. Pero me suena que le han metido una mega o una evolución. Vale, Girafarig no tiene evolución ni evoluciona de ningún Pokémon. O sea que sigue siendo, incluso en la séptima generación, evolución única. Habilidades foco interno madrugar y habilidad oculta herbívoro. A ver lo de herbívoro. Anula el daño de los ataques de tipo planta recibidos. Joder, eso está bien. Y aumenta el ataque del poseedor al ser golpeado por movimientos de dicho tipo. Eso es la habilidad oculta. O sea, que es inmune a ataques de tipo planta, que bueno. Si una inmunidad está bien. Y en vez de foco interno podría tener madrugar, que eso es... Reduce los turnos que el Pokémon está dormido. Bueno. Vale. Vale, pues no me voy a enrollar nada más con este Pokémon. Vamos a enviarle a la caja de momento. Y bueno, tienen ataques con potencia 60 a todos, que no fallan, eso está bien. Pero de momento ataques muy débiles. Vamos a ver si luego nos aprende algo más. Es un Pokémon que no esperaba, en cuanto he visto que mata con Girafarig, digo... ¿buh? Pero igual está de puta madre. Aparte no tengo ningún Pokémon psíquico más allá de Gardevoir. La verdad es que no tiene ataques psíquicos. Es una putada, pero bueno. Vale, ¿qué iba a hacer yo? Mirar cómo están los Pokémon. Tiene todavía suficiente vida, así que vamos a seguir con Elu. Y ya hemos capturado el... Creo que había un objeto por aquí abajo. Aparte nos saltamos... Bueno, iré a hacerlo del entrenador. Bueno, nos podría haber tocado un Drowsy. Otro Pokémon tipo psíquico. Parece que en esta zona habrá bastantes Pokémon psíquicos. Drowsy que evoluciona en Hypno de primera generación. Hypno que yo lo tenía al 100 en mi partida de Pokémon Cristal. Un Pokémon que me gustaba bastante. Pero bueno, vamos a huir de él. Y... en vez de continuar con Elu, voy a cambiar. Aunque parece que todo el mundo que ve esta serie quiere ver a Elu combatir. Voy a cambiar. Vamos a ir sacando los que tengan menos nivel. O sea, por ejemplo, ¿qué coño? Gardevoir. Que Gardevoir es un Pokémon importante. Lo tengo que tener entrenadito. Vale, pillamos el objeto. Super Ball, que me estaba quedando sin ellas, así que de puta madre. Podríamos pasar por arriba, pero vamos a hacer el combate. Y así entramos un poquito.
Lo único que lo voy a hacer, lo voy a hacer en turbo. Me da un poco igual que quede un poco sucio y tal. Medicham. Bueno, no, le voy a quitar el turbo, venga. Medicham es un Pokémon que conozco, que capturé en el Ultra Espacio a nivel 60, y es lucha psíquico. Con lo cual, psíquico no será muy efectivo, porque es tipo psíquico, digo por la parte de lucha. Y bicho no será muy efectiva, puede confundir el objetivo. Potencia 90, precisión 85. De categoría físico. Vale, teniendo en cuenta que olvidé extreme speed, o sea, velocidad extrema, por ser un ataque de tipo físico, aun teniendo, aun siendo un movimiento de prioridad de la hostia, creo que no debería aprender esto, porque es un ataque de tipo físico. Aparte, precisión 85, precisión baja y potencia 90. Todo lo demás que tengo, bueno, esta es precisión 75, pero es categoría especial. Y esto es 90, y el ida y vuelta me sirve. O sea, creo que no voy a aprender el... Decidme si está bien hecho esto, pero yo creo que está bien hecho. No aprender. Vale, tres parratas a la mierda. Y este, vale, cerro el 19, a ver si aprende algo. Ráfaga. Esto lo conozco de la serie de Pokémon Negro de Luder, que tiene Ráfaga con su Flygon, me parece. Y creo recordar que subía el ataque especial por 3. Se concentra en una ráfaga de luz que sube muchísimo el ataque especial. Vale, es un ataque que es la hostia. Tiene que ser la puta. De hecho, tiene que ser el ataque que más suba el especial de todo el juego. Conozco uno que se llama Tambor, me parece, que sube el ataque en por 6, pero te quita la mitad de la vida. En cambio, este sube por 3 sin ningún efecto negativo el ataque especial. Y para el Electric, que creo que va por categoría especial, tiene ataque 38, ataque especial 38. Bueno, está empatado en los ataques. Pero yo creo que me sirve. Lo malo es que tengo que olvidar a Filagarras, que me sube ataque y precisión. Pero yo creo que un por 3 es mejor que un por 1 por 1. Lo demás sería chispazo, empujón y luz lunar. Empujón es un ataque que me guste, pero lo voy a mantener por tener variedad, porque si no sería un Pokémon eléctrico con un ataque eléctrico y todo lo demás de utilidad. Así que voy a olvidar a Filagarras y se va a quedar con este, con esta ráfaga, que se me queda un Electric con unos ataques bastante estratégicos, porque se puede curar, o sea que tiene sustain, se puede chetar y tiene la habilidad pasiva que le hace inmune a los ataques de tipo tierra, que son muy efectivos contra él. Se me queda un Pokémon interesante con esta ráfaga. Vamos a ver la ratón. Pero vale, ese sí es el entrenador, pero hay un objeto al fondo. De todas formas, vamos a hacer todos los combates contra entrenador. Hay Ama Collector, te lo traduzco, soy un Poké Collector. Vale, vamos a quitarle el turbo. Pastor te desafía, el Poké Collector. Y saca a Blacephalon, Blazephalon. Hostia, esto es un ultraente tipo fuego fantasma. Joder, Fuego fantasma, en teoría yo le meto un psíquico y me lo one-shoteo. Lo único que es un ultra... Le saco 5 niveles, pero es un ultraente y tampoco quiero subestimarlo. Podría hacer un danza caos, pero no, porque es tipo fantasma y sería inmune. Puedo jugármela, one-shotearle con un psíquico o cambiar a... A Scizor no, a Skarmory no, porque es tipo fuego. Puedo jugármela al one shot o cambiar. A ver, fuego fantasma eléctrico. Tipo lucha. Voy a cambiar a Mazinger más que nada porque me va a dar mucha más seguridad que Gardevoir. No quiero. O sea, Gardevoir está un poco debilitado. Son solo 9 DPS. Pero el tipo fuego intimidación de Mazinger. Vale, sí, le bajo el ataque. Salamence es resistente a los ataques de tipo fuego que pueda tener. No sé qué ataque me ha hecho. No lo he leído. El caso es Salamence resistente a los ataques de tipo fuego que me pueda hacer este Blazephalon o Blazephalon o como lo queráis llamar. Así que no me la quiero jugar al one shot con Gardevoir y luego arriesgarle a que me mate con algún ataque tipo fantasma que como soy psíquico sería muy débil yo. Así que nada, vamos a ir a lo seguro, no quiero perder el Pokémon. De hecho, ¿Siniestro era muy efectivo contra fantasma o era al revés? Cojonudo, one shot. Y golpe crítico además con la probabilidad aumentada que tiene
mi golpe de hacerlo, o sea que de puta madre. He elegido de puta madre cambiar al Salamence. Vale, saca Venonat. Y yo tengo pico taladro, o sea que seguir luchando. Que yo me quedé loquísimo, digo, justo en la prueba y me sacas un puto Feromasa. Pues ahora nos sacan al Blazefallon, Blazefallon o como lo queráis llamar. Que digo, bueno. Las cosas que tiene que ser randomizada esta mierda, te puede tocar cualquier puta mierda. Vale, vamos a seguir avanzando, tenemos un objeto por la derecha. Y tenemos... Vale, si pasamos por la derecha nos comemos combates y... ¿Qué cojones? Voy a hacer todos los combates igualmente. Me voy a comer uno sí o sí, a no ser que la pilla esté mirando a la izquierda y luego bajáramos por el saliente, pero bueno. Y por cierto, por lo que he estado mirando la Wikidex, en esta zona de la izquierda, yo en mi partida no lo hice, pero está Picalandia o Pikachu Santuario chungo, que por lo visto está lleno de Lunala, en serio. O sea, me sacas... Hemos pasado de Ultraente a Legendario, cojonudo, vale. Y Lunala no tengo muy claro qué tipo era, creo que era... Fantasma volador o psíquico volador o fantasma... Voy a mirarlo porque no quiero pasar. O sea, que no se le puede hacer one shot a Lunala, por lo visto. Ahora bien, ¿qué es efectivo contra este bicho? Porque psíquico fantasma. Si yo ahora mismo le hago un ataque psíquico no va a ser muy efectivo. Creo que lo mejor va a ser cambiar otra vez al Salamence y hacerle un ataque siniestro. Que de hecho creo que se lleva por 4. Porque si antes hemos visto que fantasma era débil a siniestro y creo que psíquico también era débil a siniestro. Sorry por no contra los tipos seques de novatazo, pero juraría que tiene un por 4. Vale, ni siquiera me pega. Lo malo que ahora va a estar protegido de mi ataque físico, porque el golpe sombrío este, ¿cómo se llama? El Tajo Umbrío es físico, más su pasiva, que reduce mi primer ataque, o sea, mi ataque a la mitad con PS máximos, va a hacer que el por 4 se quede en la mierda. Ahora sí le voy a quitar bastante. Menos de media vida, pero ya no mismo destino. Vale, si lo mato, Salamence se muere con él. Fantasma psíquico. ¿Qué puedo hacer contra fantasma psíquico? Voy a sacar a Scythe y le voy a meter sin más un Meteo Impacto. De hecho, Scythe era la puta elección adecuada, porque el Meteo Impacto ignora la habilidad. Quiero recordar. Voy a mirarlo. El Meteo Impacto ignora la habilidad. Ignorando su habilidad. Entonces le hubiera metido el daño completo, aunque no sería el por 4, pero... O le puedo meter Chachara y confundirle. Le voy a meter Meteo Impacto, que tiene más poder. Le voy a meter Chester a ver si le confundo. No me la voy a jugar. Roca veloz. Vale, parece que no me quita mucho. Aunque no sé de... Supongo que será tipo roca, pero no tengo ni puta idea. Será un ataque tipo roca de prioridad o algo así. Vale, le confundimos y ahora Meteo Impacto. A ver si se pega a sí mismo, que no quiero... Vale, perfecto. Meteo Impacto y al pozo. Dime que lo mato. Lo tengo que matar 100... Oh, qué guapa está la puta animación del Meteo Impacto. Vale, no lo mato, pero aún así sigue confundido. O sea, que otro Meteo Impacto y debería irse al pozo. Joder. Vale, el Roca Veloz no me hace nada. Así que aún así tengo resistencia a los ataques de este Lunala. Con esto se va directamente al pozo. Cojonudo. Y ahora me tiene que dar, yo que sé, 1000 de experiencia por lo menos. 629, vale, no está mal. Mazinger sube. Nivel 20. Elu sube al 21. Ya zona de peligro un poco. Vale, Sisson sube al 20. Me están subiendo todos al 20 ya. Creo que solo me queda el Electric al 19 porque no lo estoy sacando. Hostias. Bueno, tenía que coger aún así las vallas y he dicho que iba a pelear contra todos los entrenadores. Pero justo ahora que voy... Maniluxe. Justo ahora que voy mal de tiempo no me hace ni puta gracia. Maniluxe, que es el Pokémon que podría haber tenido de starter. Creo que se llama Vanillite. Pero la gente votó que fuera el Bulbasaur. Estaban entre Gocita, Bulbasaur y Vanillite. Y al final eligió la gente en la encuesta el Bulbasaur. Pero podría haber tenido un Maniluxe ahora mismo. Bueno, ahora mismo no, porque seguro que evoluciona bastante tarde, pero...
en el futuro. Vamos a coger todas las vallas. Vale, y aquí debería estar el Rancho Hanna, que era el objetivo de el capítulo de hoy. Así que vamos a llegar al centro Pokémon y lo vamos a... Vale, trigger el evento, viene el Tilo. Mira, mira, Vendetta, veis que he superado la gran prueba y ahora yo también tengo una super pulsera Z, qué guay, ¿no? Venga, vamos a hacer un combate... Cierto, es verdad, se me había olvidado que... Vale, pues lo vamos a dejar después del combate contra Tilo. Se me había olvidado que teníamos que combatir justo en esta zona contra Tilo. Además, Pueblo Hanna es el lugar perfecto para un duelo. Si parece sacado de una pelea esta, vale, que sí, no me interesa. No, no tengo tiempo. Menos mal que me cura los Pokémon porque creo que tenía el Gardevoir mitad de vida o algo así. Va, que te fallen. Vamos, que empiece el combate. Voy a quitar el turbo. Entrenador Tilo te desafía. ¿Y tiene cuántos? Tiene 4. Saca Cigarde. Ah, bueno, va, pero es un Cigarde 10%. He visto Cigarde y digo, hostia. Este Pokémon lo conozco porque se puede capturar en la isla de Pony. Capturas el 50%. Y el 100% he leído una movida que... O sea, tienes que coger las células de Teselia, que no sé cómo se hará en la séptima edición, porque no sé si... O sea, yo me he pasado el juego y me he pasado lo de la mansión Rainbow Rocket y no he visto que se pudiera viajar a Teselia ni ninguna cosa de esas, pero bueno. El caso es que la mitad de Cigarde completo está en Teselia y la mitad de Cigarde completo está en Alola, por lo visto, pero bueno. Cigarde que era tipo tierra... Dragón, aunque no sé si en su etapa 10% sigue siendo tierra dragón. Así que vamos a hacerle un psíquico, por ejemplo. Golpe mordaza, no sé qué. No sé de qué tipo es ese ataque, pero me ha quitado bastante. Vale, lo guansoteamos con un golpe crítico. Y si pise el Cigarde, al ser el 10% no parecía demasiado fuerte. Vale, va a sacar a Bruxis. De todas formas, en este capítulo, otro puto legendario. Vale, Bruxis, que no sé lo que es. O sea, voy a seguir con el Gardevoir. Vale, esto es un tipo... Sí, ya recuerdo. Esto es un tipo agua que salía donde la segunda prueba, que era la de tipo agua, me parece. Agua siniestro, agua puro. Psíquico y al pozo, supongo. Lanzamiento. No sé lo que hace, así que pa. Vale, psíquico no es muy eficaz. O sea que sí que va a ser tipo siniestro. Aún así otro psíquico y lo mato. O sea que a tomar por culo. Manco neblina. Vale, él tampoco es muy eficaz. Y Bruxis al pozo. Vale, tenía 4 y ya hemos matado a 2. Vamos al tercero, zorro al 20. Vamos a ver si aprende algo, nada. Size al 20, a ver si aprende algo. Relevo. Esto era lo de que cambia de Pokémon manteniendo los cambios de estadísticas. Pero yo con Size no tengo ninguna cosa para cambiar de estadísticas, así que... Es un ataque que seguro que en el futuro, si por ejemplo, si tuviera el ráfaga este que me ha aprendido Zorro, sería la hostia, porque hago dos ráfagas y un relevo y puedo meter, por ejemplo, a Gardevoir con por 6. Pero en el Skarmory no me sirve para nada, o sea que no lo voy a aprender. Seguro que luego me arrepiento, pero bueno. Va a sacar a Greninja. Esto era un starter y creo que era tipo agua, pero el... De hecho, era tipo agua 100%. Pero el segundo tipo del Greninja no lo recuerdo. No sé si agua lucha o alguna mierda. De momento es tipo agua. Tengo el Gardevoir a mitad, así que va siendo hora de cambiarle. Mazinger debería ser muy resistente al tipo agua, pero como tenga algún ataque de tipo hielo, me lo mata. Voy a sacar algo neutro como el... De hecho es tipo agua y yo tengo puño trueno con Elu, así que es buena elección esta. Vale, Greninja. Tiene que ser tipo lucha de secundario o algo. Vamos a hacerle puño trueno. Finta, ataque tipo siniestro. No me quita mucho. Guansoteado. Le sacaba como 7 niveles, o sea, easy peasy. 506, lo malo es que Elu me está subiendo demasiada experiencia. Creo que voy a tener que recurrir a algunos de los Pokémon de la caja para ir subiéndolos y demás. Celestila. Otro, o sea, Ultraente creo que era tipo acero fijo y de segunda creo que era volador. O sea, me saca otro punto Ultraente, está... De todas formas, tengo que matarlo del one shot con un ataque de fuego.
Me saca, aparte, Celestila, que a mí me puto encanta el Pokémon de diseño y de todo. Ojalá lo pudiera... Por cierto, una pregunta, gente. En el log, si por lo que sea me toca el primer Pokémon de ruta un Ultraente, no pone nada de que sea legendario en la Wikidex, los Ultraentes. ¿Podría capturarlo y usarlo en el equipo? Y otra cosa, por ejemplo, cuando me salió un Victini en la ruta 1, luego estuve investigando, reviendo los capítulos y miré todos los Pokémon que me iban saliendo en la Wikidex y vi que el Victini este está considerado un Pokémon singular. Y vi, por ejemplo, que Celebi, que yo en mi época eso todo el mundo creía que era un legendario, está considerado un Pokémon singular. ¿Esos Pokémon los puedo capturar en un log? Porque los ¿cómo se llama? Los legendarios están prohibidos, pero ahí pone singulares. Y estos son ultraentes. Entonces, ¿se pueden capturar? Eso es una duda que tengo y respondérmela en comentarios porque es importante. Vale, ahora el Celestira. Se supone que yo debería ser más rápido y de un ataque de fuego debería one-shotearlo. Porque destaca en defensa normal. Hostia, no soy más rápido. Aguanta. Claro, es... Oh. Es tipo acero y yo estoy sacando un tipo hada. Siempre pienso en Gardevoir como un Pokémon tipo psíquico y es psíquico hada. Casi la cago infinito. Si no fuera por la diferencia de 7 niveles estaría muerto. Y es más rápido que yo, no me la voy a jugar a un ataque crítico. Voy a sacar a la primera cosa que vea con posibilidades. Al ser volador, zorro. Ataque tipo eléctrico y a tomar por culo. Tornado. Vale, ataque tipo volador, no me hace nada. Chispazo y debería morir. Vale, muy efectivo. Joder, hemos tenido un capítulo con Lunala. Antes de Lunala había otro. Espera, me sube al 22, Elu. Me sube al 21, Scizor. Scizor quiere aprender. Oh, este ataque. El que me usó el Kahuna Kaudan con el Stunfisk. Que luego me puso en comentarios. Que no sabía cuál era. Me puso en comentarios Luder, que era uno de los ataques precisamente de Zygarde. Y lo miré. Y por lo visto. Creo que era potencia 90. Precisión 90. Y si el Pokémon está volando, lo tira al suelo. Y es un ataque de tipo tierra que afecta a los que están levitando, volando y demás. Vamos a mirarlo, porque de memoria tampoco... No tiene precisión 90, tiene precisión 100. Categoría físico, potencia 90. Acierta incluso a Pokémon que estén en el aire y los hace caer al suelo. Vale, parece un ataque bastante bueno. Me lo está aprendiendo el Scizor. Vale, tengo poder pasado, categoría especial, potencia 60. Y Scizor va claramente por físico. Lo malo es que el poder pasado me puede subir todas las características. Así que preferiría mantenerlo. Carga tóxica, que es el único ataque tipo veneno que tengo. Categoría especial también, o sea que a Scizor no le pega nada. El daño es doble si ya está envenenado. Podría hacer buena sinergia Scizor con carga tóxica con el Dragalge que capturé en el capítulo anterior porque tenía toque tóxico. O sea, pega, envenena, cambio al Scizor y le hago por dos. Lo único es categoría especial y no me hace especial gracia. Yo creo que carga tóxica que poder pasado. Porque poder pasado me puede subir todas las estadísticas. Lo único que carga tóxica es mi único ataque tipo veneno. Aunque poder pasado es mi único ataque tipo roca. Y de vuelta no lo voy a borrar porque es un ataque estratégico muy importante. Y palmeo el único ataque físico que tengo. O sea, todo está entre carga tóxica y poder pasado. Y creo que... Es que poder pasado en todas las veces que lo he hecho, ni una vez me ha sumado todas las estadísticas. Debe tener una probabilidad bajísima, igual del 10% o del 5%. Voy a borrar poder pasado. Aparte... No sé. Que le follen. Voy a borrar poder pasado. Porque mil flechas es un ataque que tengo que tener. Es categoría físico con el Scizor, es justo lo que necesitaba. Y vencemos a Tiro. Y lo que decía, hemos tenido a Lunala antes, pero antes hemos tenido a otro que no. Al Blaze Fallon este, que ya se me estaba olvidando. A Zygarde, aunque era Zygarde 10% y me lo he one-shoteado. También me ha salido el crítico. De hecho,
Ese Zygarde, si le hubiera bajado el 50% de los PS con mi ataque, si tenía, creo que tenía dos posibilidades de habilidad. Una que la verdad es que no la recuerdo. Y la otra, me parece, corregidme si me equivoco en comentarios, que cuando están por el 10% y el 50%, cuando están por debajo del 50% de la vida, se transforman en Zygarde completo. Y suponiendo que tuviera esa habilidad, y suponiendo que no me equivoque, un Zygarde completo me hubiera reventado, porque es creo que de los mejores Pokémon que existen. O sea, Blazefallon, Lunala, Zygarde, aunque el 10%, y Celestila para acabar. Flipas. Oye, parece que querían puto matarme o algo. Y llevo ya 55 minutos de vídeo, o sea que el que se está suicidando soy yo. Voy a tener que hacer más cortes que su puta madre. Ha sido un combate guay, y a mis Pokémon también les ha dejado un buen sabor de boca. Trix, aunque no me acuerdo cómo se llama. Es la evolución de Rowlet, pero no me acuerdo, creo que era... empezaba por D, no sé cómo se llama el Pokémon ese. Te voy a dar uno de estos, que no se diga. Directo, que creo que ha aumentado la probabilidad de crítico. ¿Sabes esa aura tan fuerte que envuelve a los Pokémon dominantes? Pues si estás un golpe crítico tras usar un directo, no hay aura que valga. Por cierto, el poder ratón te puede venir que ni pintado a luchar contra un Pokémon dominante. En los combates Pokémon a veces se gana y a veces se pierde, pero los que salen perdiendo son... Venga, no tengo tiempo. Por fin me dejan libertad y aquí junto al cartel del pueblo Hanna... Vamos a dejar el capítulo por aquí, espero que os haya molado, sobre todo este capítulo lleno de putos legendarios. Vamos a hacer la rotómbola mientras me despido. Y nada, espero que os esté gustando, ya sabéis, si os está gustando, dejadme un like, dejadme suscribiros si os mola y tal. Aunque con capítulos de 55 minutazos ya van 56, lo dudo. Y nos vemos en el siguiente capítulo en cuanto consiga la recompensa. Vale, cupón amistad. Así que hasta luego, adiós.